Bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 366 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, Una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Suhal. Ella está en la sala de espera del hospital esperando noticias de Yaman en compañía de Canan y Sisek. Canan no ha dicho una sola palabra en toda la mañana, ya que se siente muy desanimada debido a que el testamento de Yaman ya está definido. Suhal se acerca a ella y le dice: «Ahora sí estás en problemas, y lo sabes. Si yo fuera tú, también estaría asustada. Lo que sea que persiga a Nedim ciertamente lo resuelve. Estoy segura que pronto encontrará a quien aplastó a Yaman, pero no te preocupes, te iré a visitar cuando estés en la cárcel». Canan le responde: «Eres muy amable, pero no tendrás que cansarte. No te preocupes, siempre hago mi trabajo bien». Canan se acerca a Seher y finge estar afligida mientras le dice: «Presencié y entendí todo ahora. Eres tan fuerte como Yaman». Sisek le pregunta a Suhal: «¿Qué está tratando de hacer ella ahora?». Suhal le responde: «¿Qué podría hacer? Está tratando de ganarse el favor de Seher. Porque si Yaman muere, la fortuna será de Seher». Canan le dice a Seher: «No te rindas con él. Si le sucede algo malo, tienes la resistencia para mantener a esta familia en marcha. Estoy segura de eso». Seher le responde: «Él es la única persona que puede mantener a esta familia en marcha. Yaman es el jefe de nuestra familia. Siempre lo será, así que no pienses en nada más». Canan le responde muy apenada por su insensibilidad: «No quise decir eso, tienes razón. Por supuesto se pondrá bien. Él estará nuevamente con su familia». Seher le responde: «No necesito tu consuelo, conozco su resistencia y resistencia. Tus palabras solo me recuerdan el doloroso proceso que nos condujo hasta aquí. Cuando te miro, veo la razón por la que no confía en las personas y en la vida. Me recuerdas la razón por la que no confiaba en mí. Gracias, pero no necesito tu consuelo». Canan solo guarda silencio, muy indignada por las palabras de Seher, y Suhal le dice a Sisek: «No importa lo que esa vieja bruja haga, no conseguirá lo que desea». Por otro lado, Duyu no ha parado de trabajar los últimos dos días en la estación para evitar estar sola en su casa por mucho tiempo. Ali se acerca a ella y le dice: «Me he dado cuenta que te estás entregando a tu trabajo para olvidar la ausencia de tu mamá, pero te estás esforzando demasiado. Será mejor que tomes unos días libres». Duyu le responde: «Estoy bien, será mejor que cada quien se ocupe de sus propios asuntos». Regresamos a Seher. Ella está en la habitación esperando con ansias a que Yaman despierte. Luego de un momento, ella empieza a recordar sus buenos momentos junto a Yaman. Ella sonríe y le dice: «¿Recuerdas el día en que me besaste por primera vez? Me besaste para que nos creyeran, yo jamás lo voy a olvidar. No lo sabes, pero en ese momento mi corazón latía como si fuera a salirse de su lugar. Esta es mi confesión para ti ahora». Al mismo tiempo, Yaman la está escuchando y en sus sueños le responde: «Ahora te haré una confesión a ti. Las veces que te miré, te toqué, cada momento te dije que estábamos haciendo un papel, pero todo fue real para mí. Intentaba ocultártelo, pero estoy enamorado de ti. Como un loco desde ese día. El día que nos casamos fue el día más feliz de mi vida». Seher le da un beso en la mejilla a Yaman y anhela profundamente que se despierte del coma. Seher lo toma de las manos mientras le dice muy conmovida: «Nuestro camino nunca ha sido fácil, nuestra prueba ha salido muy difícil, nuestro amor ha pasado por varias pruebas, pero cada vez que perdíamos el camino, encontrábamos el camino con la luz del otro. No hemos convertido en estrellas del norte el uno para el otro». En ese momento llega Nedim al hospital y le pregunta a Canan al verla sola en la sala de espera: «¿Dónde están los demás?». Canan le responde: «Yenger se fue a la casa y Suhal está abajo en la cafetería». Nedim le responde: «Está bien, deben estar cansados. Si lo necesita, puedo llevarla a casa. Tú también debes estar cansada». Canan le responde: «No, gracias. Esa casa no es nada para mí si Yaman no está en ella. Me quedaré aquí apoyándolo. Esa es la única forma en la que puedo estar más tranquila». Nedim le contesta: «Entonces la noticia que te voy a dar te hará relajarte un poco. Estamos a punto de descubrir quién le hizo esto a Yaman». Canan le responde muy nerviosa: «Es una maravillosa noticia, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo lo encontraste?». Nedim le contesta:
Lo identificamos con grabaciones de cámara. En realidad, la placa del auto no se vio en las grabaciones, pero Sisek, quien recientemente vio un auto sospechoso alrededor de la mansión, recordó los últimos dos números de esa placa. El resto fue fácil, cuando la descripción de Sisek coincidió con la apariencia del automóvil. Canaan se siente traicionada y finge su enojo. Ella le responde a Nedim. Entonces Sisek vio la placa del auto, gracias a Dios la recordó. Nedim le contesta, el tipo que arrolló a Yaman llevó el auto a un cementerio de autos, mis hombres están en camino, incluso si va al otro lado del mundo lo encontraré. Canaan se siente muy atemorizada y Nedim le dice, no te preocupes por nada, quien le hizo esto a Yaman será castigado, no tengas ninguna duda sobre esto. Canaan se queda muy pensativa y se dice, están a punto de atrapar a Negmi, si lo atrapan, será mi fin. Maldita sea, tengo que encontrar la forma de advertirle. Pero todo es culpa de Suhal, ella está tratando de deshacerse de mí, pero la haré pagar por esto, bien caro. Horas más tarde, Canaan toma bruscamente la silla de ruedas de Suhal y la conduce a otro pasillo donde no las puedan escuchar. Canaan le dice, llena de ira, tengo que hablar contigo. Suhal le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu propósito? Canaan le responde, solo te estoy tratando como te lo mereces. Me preguntas como si no lo supieras. Nedim me contó todo sobre la colaboración que le diste para encontrar a la persona responsable de arrollar a Yaman. Cometiste el mayor error de tu vida. ¿No pensaste en que si me quemo yo, tú también lo harás? Suhal le responde, ya fue suficiente, estas amenazas sin sentido no funcionan en mí, puedes hacer lo que quieras, es cuestión de tiempo que te atrapen. Canaan le contesta, si voy a prisión, tú también saldrás de esa mansión. El capítulo termina con Canaan, ella se va apresuradamente para la sala de espera dispuesta a contarle toda la verdad a Nedim sobre el estado de salud de Suhal. Suhal trata de detenerla desesperadamente, pero ya es demasiado tarde. Canaan le pide a Nedim un momento para hablar, pero desafortunadamente él está atendiendo una llamada. Nedim le pide que lo espere dos minutos, pero Canaan le insiste. Lo que tengo que decirte es muy importante. Nedim le responde, está bien, solo dame un momento más. Suhal se queda mirando a Canaan muy atemorizada y Canaan también queda mirándola con desprecio. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.